La situación de la extorsión en el transporte urbano, interurbano, autobuses y taxis a nivel nacional se ha vuelto prácticamente incontrolable. No es un tema nuevo, no es de este año, no es del año pasado. Hace mucho tiempo vengo escuchando, y todos, del tema de la extorsión en el sector de transporte, en las principales ciudades del país, y es una situación que entiendo que se ha extendido prácticamente a nivel nacional. Ante esa situación desesperante, angustiosa, porque incluso aquí estos dirigentes de transporte arriesgan sus vidas, quienes trabajan para ellos arriesgan sus vidas todos los días. De hecho, aquí hay dirigentes de transporte, y quienes nos ven también en el interior del país saben que han perdido valiosas vidas de conductores, de asistentes, de los conductores de autobuses, de conductores de taxi, por el tema de la extorsión. Y entiendo que esta situación ha llegado a niveles insospechados, y no sé hasta qué punto esto está fuera de control, fuera de las manos. De hecho, las autoridades de la policía y del gobierno han anunciado para mañana la presentación de una estrategia para abordar este tema de la extorsión, pero yo quisiera que sea esta noche los dirigentes de transporte aquí en la capital, que son la voz de los dirigentes de transporte a nivel nacional, que atraviesan por la misma situación en algunos municipios, en algunas ciudades más, en otros menos, pero al final es un riesgo de vida permanente. Es un riesgo de vida permanente. Casi como que nos hemos acostumbrado a que de repente, muy temprano por la mañana, nos damos cuenta que acribillaron a balazos a un conductor del transporte. Y parte sin novedad. O acribillaron a balazos a un asistente, a un cobrador de autobús, o a un conductor de taxi, y parte sin novedad. ¿Nos hemos acostumbrado a eso? ¿A ese extremo hemos llegado que no nos importa lo que está pasando? Este grupo de transportistas que está esta noche aquí en el noticiero quieren pedir un auxilio, porque esta situación es insostenible realmente. Comenzamos con don Wilmer Calix. Don Wilmer Calix es dirigente del transporte urbano aquí en la capital. Don Wilmer Calix, ¿cómo podría usted definir en este momento la situación que atraviesan ustedes y quienes trabajan para ustedes en el transporte en el caso de la extorsión? Buenas noches, licenciado. Gracias por la oportunidad que nos dan de dejar claro la situación que vivimos el sector transporte en los últimos 25 años, este flagelo de la extorsión y la indiferencia, no solo de los gobiernos, también de las Cortes Supremas, las fiscalías que han pasado, la Comisión de Banco y Seguro, Conatel y empresas que venden chip. Ahora se lo voy a explicar por qué. En los últimos 10 años, 946 colaboradores del sector han perdido la vida. Una cifra escalofriante. ¿Casi 1,000 personas? Casi 1,000 personas. 946. 946. Más de eso, diría usted. Más de eso. A nivel nacional. A nivel nacional, con indiferencia. Estamos hablando de conductores de autobús, de taxi. Propietarios, de mototaxi, transporte urbano, interurbano y suburbano. Lamentable, una cifra escalofriante, pero es que estuviéramos en un país en guerra. Si usted se hace la pregunta, un 3% de esas muertes, la fiscalía o los agentes de seguridad las han investigado. El flagelo de la extorsión se ha llevado en los últimos 10 años más de 5,000 millones de personas honradas, trabajadoras que luchan e invierten en el país, hondureños. Y ha fallado la Comisión de Banco y Seguro, donde hoy por hoy no dicen cómo se mueven 5,000 millones en efectivo o en la banca o en cuentas bancarias. Muchas veces la fiscalía, poco o nada, hacen los casos que se presentan o hasta ahí llegan. Había que ver qué es lo que está pasando en el país. Había que ver, analizar los jueces que imparten justicia. ¿Cuántos de los que han llegado a presentar la fiscalía están en la cárcel? ¿Qué porcentaje o qué porcentaje está libre? Mañana le recomiendo al pueblo hondureño que vea. Hay un informe de la ACJ
donde hay cifras escalofriantes, donde vemos que hay un nivel de impunidad. Y es por eso que el sector transporte, hoy por hoy, levanta la bandera de decir, ya basta. No tenemos más de dónde pagar. Ya derramamos demasiada sangre, hemos puesto demasiada sangre de padres, empleados humildes, propietarios humildes, que no pudieron lograr pagar su unidad de transporte y este flagelo les quitó la vida. ¿Cómo es posible que las telefonías celulares, teniendo una ley de portabilidad que a todos nos obligaron, licenciado, aquí no lo podemos ocultar, aquí un chip debería tener su tarjeta y debería tener nombre y apellido de quién era, y cuando no estuviera así, tenían que desactivarlos? Conatel ha quedado en deuda porque no ha aplicado las sanciones a esas compañías telefónicas que se han hecho millonarios, pero también a costilla y a la sangre de nosotros, de los humildes, de los que ponemos los muertos. Hoy tampoco podemos equivocar, como sector transporte tenemos una visión clara quiénes han fallado. Hay una gran responsabilidad de la Policía Nacional también, pero tampoco no podemos decir que ellos van a hacer todo. Ellos investigan, ellos capturan, pero esa es una cadena que debe de conjuntar Policía Nacional, investigación, jueces, fiscales, la Comisión de Banca y Seguro, Conatel y toda la gente y el gobierno de la República. Me dice que son 5 mil millones de lempiras que se ha pagado por parte del transporte por concepto de extorsión. En los últimos 10 años, licenciado. Es algo que se ha manejado, todo el mundo lo sabe. Y lo peor, licenciado, cuando hacen incautaciones, ese dinero no se le devuelve a los que somos, a quienes nos han cobrado. Ese dinero se queda, licenciado, en la incautación para reinvertir en la seguridad. Y la seguridad que nunca nos llega a los más desprotegidos, no solo a los transportistas, también al empresario, al microempresario. No le llega la seguridad que muchas veces nosotros pedimos, pero ese dinero tenía nombre y tenía dueño, pero no se le regresa ni un 5. Hablando de 5 mil millones de lempiras en los últimos 10 años en pago de extorsión, anoche estuvo aquí sentada la ministra de Finanzas y habló de cifras también escalofriantes que se percibieron por concepto de tasa de seguridad. La pregunta, ustedes como transporte para enfrentar el tema del flagelo este de la extorsión, ¿tuvieron algún resultado positivo producto de esa enorme cantidad de dinero que manejó la tasa de seguridad? ¿No? Señor, don Eduardo. Buenas noches, licenciado. Realmente nosotros no hemos tenido respuesta, ni del gobierno, ni de la policía, de nadie. Nosotros hemos sido constantemente afectados por este flagelo de lo que es la extorsión. De hecho, nosotros ahorita tenemos 3 rutas paradas de lo que es suburbano. Suburbano. Suburbano, entre paréntesis, explíquenos, ¿es? Suburbano es lo que las áreas alineadas a la capital, como decir las aldeas, valles y montañas, que es Santa Lucía, Valle de Ángeles, por ejemplo, Río Abajo, Zambrano, Támara, La Divina, todo eso, lo que es Salida del Sur, La Rinel, todo eso es suburbano. ¿Ok? Nosotros tenemos un problema ahorita con una y nos hemos llenado de asombro, Wilmer, que al compañero en una semana del sector Salida Olancho, en una semana, Melgar, 5 teléfonos, en una semana. ¿Cómo que 5 teléfonos? O sea, le fueron a dejar uno, al día siguiente le mandaron 2 y al día siguiente 2, 5, pero el problema es que cuando le mandan los teléfonos y hacen las llamadas, nos sorprendemos que decía Penitenciaría Nacional en una de ellas. ¿Cómo es posible que de la penitenciaría a usted le van a llamar cuando sabemos de que se comprometieron a bloquear las llamadas de la penitenciaría? Y se llama a los entes encargados de la seguridad y de investigar y hacen caso omiso. Si ellos saben de que las llamadas vienen de la penitenciaría, ¿por qué no controlan eso en el instante? Controlar quién llamó ahorita a tal hora. Don Gustavo, ¿usted recibió esos 5 teléfonos? Sí, nosotros, buenas noches, nosotros hemos recibido ¿Cómo? Explíquenos, por favor, a nuestros amables televidentes, ¿cómo es que opera eso? ¿Cómo es el día a día la suyo con respecto a esto de la extorsión? Sí, la forma que operan los antisociales es que se montan en un bus, le dan al motorista el teléfono y hay que contestarlo inmediatamente. Si no lo contesta, pues ahí está el problema, que tirotean a los motoristas.
Fíjese que los últimos teléfonos, como decía el compañero, fueron llamadas que salieron de la PC. Nosotros hicimos las diligencias con la policía, con la autoridad, y sorprendentemente las llamadas fueron interceptadas, que eran de la policía, y nos dijeron, solo hay una solución, pagar. Entonces uno como ciudadano se siente defraudado porque no siente el apoyo de la autoridad. Un momentito, me está diciendo usted, nos está diciendo esta noche que la policía les dijo, la solución es pagar. Sí. No, permítame, la policía les dijo, la solución es pagar. Sí. La única forma que tienen que resolver el problema es pagando. ¿Ustedes pueden testimoniar, dar fe esta noche que la policía les ha dicho eso? Es un poco difícil, pero sí ha ocurrido, porque no es una extorsión, son muchas extorsiones que nos han caído a nosotros. Y cuando me dice que no es una, muchas extorsiones, ¿me refiere en el tiempo o es a diferentes grupos? Diferentes grupos. Nosotros pagamos 4 extorsiones, los 18, los chirizos, los del combo que no se deja. Hay una particularidad, los chirizos pagamos 2 rentas. Una a los chirizos nuevos y otra a los chirizos nuevos. Viejos, ayer nos llegó un nuevo teléfono de los mismos chirizos que quieren doblar el valor de la extorsión. ¿Y cuánto paga cada grupo de eso? Unos de 1,000, otros de 700, otros de 500, es variable. ¿Eso al día o cada cuánto se paga eso? No, semanal. 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 O sea que cada prácticamente Gustavo. Prácticamente, licenciado, es un día de trabajo para ellos. Al final nosotros lo recaudamos y logramos percibir 2 días de trabajo, 3 días de trabajo. Por ejemplo, ¿cuánto estaría pagando semanalmente en extorsión a estos diferentes grupos? Se paga como unos 40,000 lempiras al mes. Perdón, ¿al mes? A la semana, perdón. ¿A la semana? A la semana. Nosotros tenemos un costo de extorsión de 200,000 lempiras al mes. Cuando me dice nosotros, ¿es usted? No, es un corredor. Solo salida de Olancho. Solo salida de Olancho. Y, licenciado, el problema que nos agobia a todos los que estamos aquí es este. ¿Qué hacemos con tanto teléfono? ¿Qué hacemos con tanta extorsión? El problema es que no la queremos pagar. El problema es que no tenemos cómo pagar. ¿De a dónde pagar tanto, Melgar? Si nosotros tenemos compromisos con los proveedores de llantas, repuestos de motores, tenemos crédito. Y usted tiene que ir a hacer, porque, por ejemplo, hay proveedores de llantas, compañeros, que nosotros pagamos diario, 300 o 400 lempiras por llanta. ¿Me entiende? Porque ellos aseguran el pago. Porque dicen, hijo, puchi, ¿qué tal día de esto? Mañana les cae otro. Entonces ellos nos exigen que paguemos diario. Ok, 300, 400 lempiras diario. Sume. Aparte de esto, hay que pagar tal vez repuestos porque reparamos uno o dos motores. Más el aceite que nosotros, los suburbanos, hacemos cambio de aceite cada 2 meses. Cada dos veces al mes. Y la tina vale 3,200 lempiras. ¿Se imagina? Entonces, ¿de a dónde vamos a pagar? Esos teléfonos que han recibido, ¿lo recibe el conductor de la unidad? Preliminarmente sí, lo recibe el conductor, pero los... ¿De un individuo dentro de la... que se sube al autobús? Sí, se lo tira al motorista para que se lo lleve a los dueños. Y ahí somos nosotros los que tenemos que negociar con ellos. ¿Usted personalmente ha recibido las llamadas? Muchas veces. ¿Y qué le dicen? Ah, solo cosas bonitas le dicen a uno. Y lo matan por teléfono un montón de veces. Kelly Zamora también es dirigente del transporte urbano. ¿Qué nos puede decir, Kelly? Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por esta invitación, este espacio, ¿verdad? Este es un cáncer que pienso que ningún gobierno ha podido erradicar. Nos tienen a brazos cruzados, a manos atadas, no podemos ya. No podemos, si hemos llegado a este punto, es porque ha llegado a un grado la extorsión de que no hayamos qué hacer. Tocamos puertas, pedimos ayuda y no se nos da.
hemos tenido, ¿verdad?, no solo una vez reuniones con entes, ¿verdad?, de seguridad. Lo único que nos dicen es que no hay presupuesto. Que no hay presupuesto. Yo les planteé, ¿verdad?, en cierta ocasión que nos ayudarían mucho bloqueando aquellos números que no tienen registro. Nos ayudarían mucho bloqueando la señal telefónica de la penitenciaría. ¿Por qué en la penitenciaría tiene que haber Tigo Money? Las extorsiones ahorita, si usted no se da cuenta, tienen algo distintivo, que las están cobrando por Tigo Money. Todas las semanas mandan un número diferente para que por medio de ese número se pueda hacer el pago de extorsión. Entonces, nosotros ya no tenemos qué puerta más tocar. No sabemos a dónde acudir porque todo se nos niega. Entonces nosotros necesitamos respuestas, respuestas por parte del gobierno. Hubo una ocasión que en la ruta, ¿verdad?, donde, que yo represento, a las 5 de la mañana llegaron y le fueron a hacer disparos al bus, al punto de buses, y le tiraron el celular. Y ahí estaba la extorsión. En esta ruta era bastante complicado que llegaran a extorsionar. Ahora estamos pagando dos extorsiones más. Y nos mandaron otra nota más hoy. Entonces, esto ya está... Bueno, se salió de control hace tiempo. Se salió de control hace tiempo y imagínense si las autoridades no pueden hacer nada por nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ya es la ruta, lo que es el rubro del transporte, no es un negocio desde hace muchos años atrás. ¿Y esa nota que recibió, la recibió hoy? Hoy se recibió. ¿Y qué dice esa nota? Que tenemos que ponernos al día. Tenemos que ponernos al día porque estamos atrasados. Porque si no, entonces van a matar motoristas. Gracias a Dios, en esta ruta nunca no han matado motoristas, ¿verdad? Hasta el momento, porque nosotros preferimos que se pare la ruta porque no queremos que uno de nuestros trabajadores pierda la vida. Claro. Don Joaquín Rivera. Sí, buenas noches, licenciado, gracias por el espacio. Bueno, el transporte, lo que es la extorsión y los costos operativos, licenciado, nos tiene de rodillas. Y la verdad que las autoridades pues no, ya no tienen la capacidad para poder resolver este problema. Hoy tuvimos una asamblea y la verdad que todos los compañeros, porque nosotros somos representantes de organizaciones, y en la asamblea la gente también quería desde mañana salir a tomarse toda la salida y hacer un caos, pero al final se decidió que mañana solo va a ser una marcha. Pero si mañana no hay respuesta, el día miércoles, bueno, va a ser un caos, ¿verdad? Porque me está hablando de marcha aquí en la capital. Aquí en la capital y las suburbanas, ¿verdad? Que aquí están los compañeros. O sea, que ¿verdad? Mañana no habrá servicio del bus urbano en la capital. Habrá solo hasta las 8. Ya a partir de las 8 viene la gran marcha, ¿verdad? Y si no hay respuesta mañana, ojalá que la haya, ¿verdad? Porque la verdad que como sector nosotros no queremos estar causándole problemas a la población. Pero al final, cuando uno no es escuchado por las autoridades, no le queda de otra. Entonces, si mañana no hay respuesta, ojalá que hoy nos llamaran, hombre. Ojalá, para resolver. Porque la verdad que hemos tenido varias reuniones y no nos dan respuesta. Entonces, y si no mañana, sería una marcha pacífica. Y si no el miércoles... No sabemos qué es lo que va a pasar, porque la gente desde mañana ya quería tomarse todas las salidas con todos los buses urbanos y los suburbanos. Interurbanos. Entonces, interurbanos. Y el sector taxi. Y el sector taxi. Ya estamos en conversaciones todo lo que es transporte. Muy bien. Para mañana, no sé si para mañana martes, si pueden mostrar la convocatoria, por favor. La policía convocó a una conferencia de prensa. Esta es una convocatoria de prensa de la Secretaría de Prensa. Convocatoria de prensa. Se invita a los medios de comunicación acreditados en Casa Presidencial a la conferencia de prensa que ofrecerá la Policía Nacional con la presencia de la presidenta Xiomara Castro. Tema: Plan Nacional Integral contra la Extorsión y Delitos Conexos. Hora 10 de la mañana, fecha
24 de noviembre. Don Jorge Lanza, por favor. Sí, don Edgardo, gracias por la oportunidad que nos brinda. Mira, esta situación nos tiene desesperados a todos. Aquí no hay hombre, no hay mujer transportista que se sienta bien económicamente, anímicamente. Es un problema que hemos puesto los muertos de una manera escalofriante nosotros. Buses quemados, buses que los han prácticamente secuestrado y los han desguazado. Y bueno, y las autoridades, pues en realidad, como me decía una persona, que con las uñas no se puede hacer nada. Mientras el gobierno central no le asigne fondos suficientes a lo que es el Ministerio de Seguridad, vamos a seguir patinando. Van a ver estas reuniones, con conferencias de prensa. Yo digo que con conferencias de prensa no se hace nada, Edgardo. Aquí lo que se requiere es el trabajo en el campo, actuar. Si tienen la policía, si tienen los entes investigativos y todo, que salgan a trabajar de una sola vez, ¿verdad? Y que queden los que rigen estos comandos tratando los puntos que van a seguir. Pero mire, aquí nos han prometido tantas veces que yo les he dicho a mis compañeros, grabemos un CD, hombre, y se lo llevamos a cada lugar para no estarles contando las historias que pasamos, porque aquí son aventuras de al no acabar, ¿me entiendes? Entonces yo creo de que aquí, en primer lugar, tiene que ser una acción, como la están mencionando en la conferencia de prensa, integrada. Tiene que haber un seguimiento de vigilancia y de investigativo. Si no, nunca vamos a dar. Aquí agarran cualquier cantidad de pirracha, y usted lo sabe. Pero ¿y dónde están los tiburones? ¿A quién le llevan el dinero? Porque eso es lo que nosotros quisiéramos saber, que un día salga alguien diciendo, miren, a fulano de tal le llevaban el pisto de ustedes, pero nunca lo hemos visto. Esas son las situaciones. Y desde este canal, este espacio que usted nos da, le hacemos un llamado a nuestra presidenta que nos reciba lo más pronto posible, mañana mismo, a trempar las horas, que ella sea la actora de parar esta movilización que vamos a hacer. No hay necesidad de llegar a extremos, pero cuando nos vemos en esta situación, no nos toca de otra que hacerlo, porque nos debemos a cualquier cantidad de gente atrás, que no nos reclaman. Lo que decía Joaquín Rivera, una gran verdad, la gente estaba lista para que mañana nos fuéramos a la paralización nacional. Pero hay que agotar el diálogo en algunas cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, le agradezco mucho a don Jorge Lanza, don Wilmer Calix, don Eduardo Ruiz, don Gustavo, Kelly, don Joaquín, por haber estado esta noche aquí en el noticiero y compartir con nuestros amables televidentes este llamado de atención a las autoridades para enfrentar de una vez por todas, y como usted bien lo ha manifestado, de una manera integral, este flagelo de la extorsión, que no solo afecta al rubro del transporte, sino que también a empresarios, medianos, grandes, pequeños y micro. Conozco muchas, he recibido muchas denuncias de negocios pequeños, incluso emprendimientos, que abren, inician, inmediatamente le cae la extorsión, a los 15 días cerraron. Sí, así es. Y quienes habían contratado quedaron desempleados. Cualquier cantidad de negocios de esa naturaleza cierran. Sí, sí. De hecho, varias empresas de transporte ya no están operando. Por ejemplo, tenemos una de aquí, de La Paz, esa cerró. Ahorita estamos viendo las noticias que en Ceiba, la están cerrando varias empresas también por lo mismo. Y de hecho, aquí en Tegucigalpa hay empresas que ya están cerrando. Nosotros tenemos compañeros que tienen las unidades paradas por lo mismo. Por lo mismo. Del sector suburbano. Y, licenciado Melgar, nosotros, como dijo el compañero aquí, abogamos, deseamos que la señora presidenta mañana nos reciba, pero que no nos reciba para darnos, nos vaya a contar chistes o nos vaya a contar cuentos de hadas, porque ya estamos grandecitos, sino que sea sincera con nosotros y que nos diga, se va a hacer y se puede hacer, si no, no. No, porque ahorita no estamos jugando. El sector transporte está unido y va a haber un caos de lo que es transporte. Sector taxi, sector urbano, suburbano, interurbano. Porque todos estamos en un solo sentir por este flagelo. Ya no soportamos, como le vuelvo a repetir, son impagables las cifras que piden. Uno, porque son impagables. Imagínense, nos caen dos, tres teléfonos y cada teléfono quiere 120.
quiere 100. 120 mil lempiras. Sí, de entrada. Y después hay que pagar la renta. Eso es de prima, como que usted va a comprar un televisor y después lo queda pagando a plazos. Entonces nosotros, ¿de a dónde? Si no podemos pagar ni lo que debemos de repuestos. Melgar, escuché a una pareja de mujeres platicando. Una de ellas es conductor, yo no detecté de qué ruta. Y le pregunté, ¿cómo estás vos y tu marido? Fíjate que anda un bus ahí para... Ay, no, decirle que deje a chambale. Peligrosísimo, ese trabajo es peligroso. Yo no sé cómo tu marido anda trabajando ahí. O sea, ya ni operarios encontramos. Nosotros tenemos bastantes unidades paradas porque no quieren trabajar. Les da temor. Claro. No quieren trabajar, les da temor. Entonces las tenemos paradas. Y esos ingresos se pierden. Como le vuelvo a repetir, nosotros tenemos problemas a montones, deudas que usted no tiene una idea. Cuando ella llega, 30, cuando ella llega, 29, 28, ya uno anda ahí buscando la neurobión, ya buscando la ultra oceplex, porque el estrés lo está matando. No digamos ya lo que es, que el miércoles hay que mandar dinero allá, que el jueves hay que mandar allá, que el viernes hay que mandar allá. Imagínate, y al final de cuentas... Imagínate qué es dicha de nosotros, ¿verdad? O dicha a la vez. Nosotros venimos hace cuántos años, usted lo sabe muy bien, denunciando, pidiendo, rogando, hincados de pie de todas maneras a las autoridades de todos los gobiernos. Ya son 42 años de estar en esta lucha y tengo cualquier cantidad de tiempo de estar en estos, en los medios pidiendo estas cuestiones. Ahorita el presidente del COEP, don Mateo Ibrín, a él dijo de que esto se había salido de las manos. Yo lo he dicho como 20 mil veces eso. Pero lo dijo él y a él sí le tomaron en cuenta la palabra y hicieron una revoluca porque está tocando las empresas grandes ya. Mientras nos ha descuartizado a nosotros completamente la extorsión. Pero está bien, tomaron en cuenta las palabras de él y van a accionar y ojalá que sea efectiva. Porque eso sí, le pedimos a Dios primero y a las autoridades que tenemos después. Licenciado. Sí. Solo para... Para cerrar, por favor, sí. Bueno, hoy queremos dejar un claro mensaje contundente a la ciudadanía. Todo el que sufre el flagelo de la extorsión va a pasar lo que nosotros sufrimos. Esto no es una lucha ante un gobierno, ante cualquier partido político. Esta es una lucha por el país, esta es una lucha por nuestros hijos, esta es una lucha por nuestros nietos. Hoy por hoy creemos que la Secretaría de Seguridad puede hacer su trabajo, pero si el Ministerio Público no hace su trabajo, y si los jueces no hacen su trabajo, si la Comisión de Banca y Seguro no hace su trabajo, si las empresas que regulan la telefonía no hacen su trabajo, vamos a estar patinando en lo mismo. Ya escuché a los compañeros, esta historia la hemos contado miles de veces. Hoy queremos contar y ser parte de la solución, los transportistas, con el gobierno y con los entes, que pueda conjuntar al Ministerio Público, a la Comisión de Banca y Seguro, Gobierno de la República, Secretaría de Seguridad, y hacer un verdadero plan que le dé el fruto que nuestros hijos esperan. Creemos que Honduras es un país hermoso, que somos más los buenos, que podemos hacer los cambios. No vamos a hacer cambios solo presentando los problemas. El sector transporte es parte de las soluciones y es a eso a lo que le estamos apuntando. Hoy le decimos públicamente a la presidenta Xiomara Castro que nos reciba y verá que no han invertido en los transportistas en mandarnos a cursos de seguridad a Israel, a Brasil, a Ecuador, pero hemos ganado experiencia con este flagelo. ¿Cómo creemos que debe enfrentar y podemos aportar soluciones tangibles para que ya no un hondureño más pierda la vida, que un hijo más se quede sin padre? A eso es que le apuntamos. No queremos ser el problema, queremos ser parte de las soluciones. Pero hoy por hoy el flagelo de la extorsión nos lleva a hacer esto porque estamos desesperados, no podemos hacer nada más. Hay que entendernos, 25 años sufriendo este flagelo, 25 años de rodillas, 25 años nosotros no pudiendo dar un servicio de calidad, no podía, porque hay muchas veces que la gente no entiende por qué no vamos a algunos lugares, por qué no llegamos, por qué no podemos dar el servicio hasta altas horas de la noche. Hoy por hoy creemos que debe de apuntar en la prevención, en la educación de los niños, pero en los niños de los barrios, en los niños que quedan huérfanos. Sí, nosotros le apostamos a capacitar a nuestros conductores para que sembrar una semilla, que las nuevas generaciones
sean diferentes. No es comprando más armas, licenciado. Es dando mejor educación y previniendo lo que hoy nos está pasando. Pero esto hay que solucionarlo. Es decir, hay que resolverlo ya. Ya. Las nuevas generaciones es un trabajo que en efecto hay que comenzarlo a hacer y el resultado se va a ver más adelante. Pero el problema es que hay que abordarlo ya. Hay que hacer algo ya. Pero se debe de abordar con la seriedad. Claro, y de la manera integral que ustedes lo han planteado. De la manera integral. Y esperemos que así se haga. Gracias, señores, por estar aquí. De nuevo, muy agradecido. Gracias. Vamos a un corte comercial. En un momento continuamos.